Ahí ya estamos de regreso en Iquique el Día, estamos con un tema, bueno, realmente desde, desde que yo estoy en este programa no se, había, no se había tocado, ya estoy bastante tiempo acá en la televisión, que es el tema de las decoraciones de tortas. Acá estamos viendo una torta que, bueno, cuando llegué al set y la vi, eh, también tuve la primera impresión que era un sombrero, pero me dice su creador con quien estamos, quién es don Carlos León, que no, que no es un sombrero. No es un sombrero, exactamente. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muchas gracias. Buenos días por la invitación. Gracias a ti también por venir. Eh, no, no es un sombrero, es una torta y simplemente quedó parecido a un sombrero. Exactamente. Sí, Carlos, cuéntame un poco, eh, tú haces la torta y la decoración. ¿O solo decoras y hay que llevarte la torta hecha? ¿Cómo es? A ver, eh, bueno, la empresa nosotros lleva aproximadamente 10 años acá en Iquique. Uh -huh. eh, yo estudié, para que más me den una idea, estudié lo que es gastronomía ya. acá en Iquique. Me fui y me especialicé en decoración de tortas ya. en Buenos Aires. Ya. De ahí fui a Santiago, hice clase en culinari y de ahí me regresé ya. acá a Iquique nuevamente. La empresa, como te digo, tiene 10 años tanto allá como acá. Y nosotros elaboramos las tortas y lo que es la decoración. Uh -huh. A su vez, hay gente que también quiere lo que es solamente la decoración y también uh -huh. se le puede entregar solamente eso. Carlos, eh, ¿hay alguna tendencia a, 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 la, a algún tipo de decoración, algún estilo de torta? ¿Las tortas pasan de moda como la ropa, como los artistas también y cambian de onda, de estilo? ¿O no? Claro, en todo caso todos los años van cambiando, se van modificando, eh, nacen estilos, tendencias, también lo que son las tortas. Este año lo que viene son en, en lo que es estilo Coco Chanel, lo que es todo blanco con negro. Ah. Ya. Eh, Anima Prince, que también fue el año pasado, uh -huh. se retoma este año. En lo que son colores. Podríamos decir que está el oro que se está usando, el café, el verde agua, la esmeralda. ¿Cómo logras el, el oro? Hay hay color, oro hay y colorantes, plata? sí. Hay ah, verdad que como perlas y exacto. cosas que hay, ¿no? Ahora, eh, cuando la gente te, te, te manda a hacer una torta acá, en Iquique, ¿sientes que hay alguna tendencia a pedir algo? Por ejemplo, ¿te han pedido alguna vez eh, torta celeste por, por los dragones? O, sí. ¿O la gente tiene la tendencia a... No sé, hacer una torta en forma de... No sé. Lo que pasa es que acá la gente llega con una idea, más todo lo que ve en internet, ya que está más masificado el producto, y lo que ve en el cable. Claro. Entonces tienen ya una idea claro. de lo, a lo que va y qué es lo que quiere el cliente. Claro. Eh, acá por lo menos se le hace una recreación de lo que él quiere. Uh -huh. Y se, el cliente siempre va contento con su producto. Nosotros hemos hecho zapatillas, hemos hecho tortas de novio, libros, ¿ya? Hemos hecho tortas de colores, arco iris que son todo lo que son bizcochuelos. Internos. ¿La puedo tocar? Sí, por favor. Eh, o sea, siempre estás de alguna manera teniendo que eh, utilizar elementos de varias, de varios aspectos para poder ir creando algo. Claro. Ahora dime una cosa cuando... Eh, hemos hablado todo el tiempo de la decoración, pero qué se usa en la actualidad para temas de sabores eso se sigue manteniendo chocolate piña durazno claro acá por lo menos la gente es más tradicional ya ya acá en iquique todavía se usan sabores tradicionales la piña la crema con piña con durazno maja con nueces ya tratamos sí de innovarle a la gente de mostrarle nuevos sabores pero siempre la gente se enfoca a lo tradicional por ejemplo cuéntame algo que te hayan pedido muy extraño eh, bueno, lo más extraño que una de las tortas más extrañas que me han pedido parte del relleno que era para un amante. Ah, ya. ¿Y ¿Ya? con qué te la torta? La torta. Esa torta bueno tenía forma de un cuerpo de una mujer. Ya con A su, lo que dio cod, un hombre. Un hombre. No, realmente era la amante, la niña, la mujer, la mujer, la mujer que se la, la mandó a su... Y quería ella su, ser de alguna forma, forma reflejada. De, reflejada de ella. Y a su vez este, este personaje era um, un, una persona de... No de gobierno, pero sí de ya pero dilo al... nomás. No, no, ¿qué te preocupas? <laughs> dilo, no, no, si de acá no. Me sale. De... no, para nada. Me recebo, pero sí se ha pedido ese tipo de torta. También, como te decía, eh, para lo que es niño han pedido eh, zapatilla una torta en forma de zapatilla. Una combe, más o menos de este tamaño. También ah. ha sido algo extraño. Ya ha salido de lo común. ¿Alguna cara de algún personaje alguna vez? ¿Harías una cara? Sí, no, a nosotros, porque tú lo que es, son las caras, nos toca lo que es... Eh, los modelados de los novios. Los ya. hemos personalizado. Ah, Entonces, y poner la cara de exacto, ellos. Exacto. Los novios los realizo en azúcar, ellos me mandan su foto de perfil, de lado, y yo las realizo de acuerdo a lo que a su necesidad. ¿Y cuánto vale eso? Mira, el par de novios, nosotros tenemos a 20 mil pesos. O sea, trabajo. Pero, ver, pero es, la, es la torta, es, a ver, es la torta de novia y los novios son los el novios, eso, Exactamente, en azúcar, pero siempre todo aparte. Porque es personalizado. O sea, si tú te quieres tu personaje retratado en una torta, se te hace, se te pide ciertas chistoso, cosas, tus fotos, todo. Qué buena. Eh, ¿Hay algún tipo de torta diferente, por ejemplo, que puedas hacer un poco más sano, un poco más sin azúcar, un poco, no sé. ¿Entiendes que hay gente que tiene ciertas enfermedades, pero que igual quiere disfrutar de un Claro, hay, hay tortas para diabéticos, más que todo. Eh, sí, para las tortas no se puede forrar. Ah, claro, porque no por, por azúcar. azúcar. Pero sí, el bizcochuelo y los rellenos son el 100% sin azúcar. Pero no se podrían ya forrar estas tortas. ¿Es un buen negocio esto? ¿O aún falta que despegue todavía en Iquique? O ya despegó, pero falta que tú despegues un poco más. Mira, es un buen negocio. Uh -huh. eh, estoy siendo conocido, ya acá llevo dos años establecido ya con el negocio acá en Iquique. Eh, cuesta así que la gente tenga una necesidad de una torta. O sea, recién este año que pasó, ya la gente dice, ok, yo necesito una torta especial para el cumpleaños. Carlos, ¿y dónde se te ubica? Mira, nosotros estamos ubicados en la Feria Persa. Ya. ya nosotros tenemos ahí nuestra ah, sala claro. de venta. Feria Persa, Pasa, Norte, pasaje 5, local, local 41. 41. Y esto explicado de otra manera sería entrando por O'Higgins, entrando por... C por Vivar. Por Vivar, tú por Vivar. No por Vivar. nunca. Tú entras por Vivar, por el pasillo, el segundo pasaje hacia adentro. ¿Tú eres el único dueño de esto? El único dueño, igual tengo un socio en el cual él se encarga de todo lo que son los eventos. Ya. Porque también nosotros realizamos eventos. ¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que pedirte una torta? Mira, las tortas en este estilo que son con diseño, eh, mínimo una semana. Ah. Mínimo una semana. Claro, porque es algo bastante elaborado, trabajoso. Claro, elaborado. porque qué pasa que el cliente a nosotros nos llega con una idea, entonces yo tengo que elaborar su idea, hacer el bosquejo de su idea y, y trasmarla, y eso toma tiempo, más cuando es un modelado, cuando son los novios, por lo menos, lo que son tortas de novios nosotros por lo menos son dos meses antes de. Mínimo. Mm. O sea que yo para mi cumpleaños, que es el 26 de junio, quiero la cara de Cindy Loper, te lo tengo que decir mañana. Más o menos. Para agendarte. Pa Bien. Para agendarte. Quiero una torta de Yuri. <laughs> ya, o sea. Lo voy a agendarte. O sea, hay que agendarlo bastante tiempo antes no, para tiempo, que puedas sí. comenzar a ver la foto, Exacto. el modelado de la persona que. Perfecto. Carlos, eh, ¿algún teléfono Que quieras entregar? Sí, el 74. 065720. Y además estás en las páginas de Revista OK. Estamos en la revista, eh, tengo mi página web, que es www.tortasencantadas.cl. En revistas nacional también, eh, Elsa Serrano, que es una revista de pastelería a nivel uh -huh. nacional, uh -huh. también estamos. Y bueno, nuestro Facebook, Tortas Encantadas Facebook. OK. Carlos, entonces la mejor de las suertes es que te vaya excelente. Una última pregunta. Estas tortas también tienen una cantidad de. Cuando te dicen una torta para 20 personas, para 30 personas, también. Esto es... ¿Tienes, digamos, esa cantidad también clara? Claro. Digamos, hay que decirte el diseño. La idea. Y la cantidad de, personas, la cantidad de personas, que personas que quiero. Y de ahí, que... ahí se hace la recreación de lo que quiere la persona. Ok. Gracias, Carlos, por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato en a Día.